Aleluya. Santo al Señor. No hay otro como Él. El único y solo Dios. Yo he venido a adorarte. Yeah.
Dele gracias, mi hermano, mi hermana. Amén. Adórele, mi hermano, mi hermana. Adorémosle a Él. Aleluya, Él sabe nuestras necesidades. Él sabe lo que tenemos necesidad. Aleluya. Señor Jesús, te damos gracias. Venimos bajo una expectativa, Señor Jesús. Queremos que tú recibas nuestra adoración como un verdadero sacrificio, Padre. Que sea agradable, que sea santo, Señor. Que sea un buen culto racional que pueda tener yo contigo, Padre. Saca todo lo que estorba, todo lo que está de más, Señor. Y haznos ver, Padre, que al solo venir a este lugar hay sanidad, Señor. El solo de poder congregarnos, ya estamos venciendo todo enemigo. Estamos venciendo todo pensamiento diabólico. Porque el quedarnos en la casa, Padre, vienen pensamientos, vienen cosas contrarias. Y el estar aquí en tu casa trae adoración, Padre. Y saca lo que está estorbando, Padre. Todo enemigo que quiere sacarlo es derrotado, Padre. Porque venimos como creyentes, Señor. Y sabemos que te estamos adorando a ti, Padre. Te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, mi hermano, a abrir el Salmo 95. Salmo 95. A ver si continuamos con los mensajes que hemos dado. Aunque el domingo Dios nos cambió mucho. No haya de pensar que traía algo premeditado. Fue Dios, no más. Ahora, ¿cuántos fueron sanados? ¿A cuántos Dios le está contestando? Sabemos que Él es nuestro gran Salvador. Vamos a abrir, hermanos, Salmo 95, verso 1. Vamos a leer. Venid, aclamémosles, aclamemos alegremente a Jehová. ¿Cuántos venimos alegremente? Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y permite, Señor, que tú vayas cambiando, Padre, nuestra manera de adorar. El hecho de congregarnos, que podamos saber que en este lugar lo que pidamos tú lo vas a conceder, porque este lugar no lo hemos cogido nosotros, tú lo has escogido para nosotros. Es un lugar donde tu mano maravillosa ha sido grande, Padre. Y tu pueblo, cada hermano, cada hermana, donde quiera que estén en este día, los hermanos que no han podido llegar,
seas tú bendiciéndole grandemente. Los hermanos que están conectados en esta hora, donde quiera que estén, y nuestro hermano de Lebu, y nuestro hermano de Corral de Piedra, o de Angol, Señor, o de Victoria, o de Lanco, o de El Salvador, o de Copiapó, Señor, que son lugares nacionales, seas tú bendiciéndole grandemente. Y nosotros nos anclaremos en tu palabra, creyendo la promesa tuya, Padre, creyendo que para ti no hay nada imposible. Señor, te amamos y te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios nos siga bendiciendo. El deseo más grande que Dios ha colocado en mi corazón este último tiempo es que cada uno de nosotros podamos saber que en este lugar que Dios nos ha escogido, lo que tú vengas pidiendo, Dios lo concederá. Porque no es el lugar que yo he escogido, sino que ha sido el lugar que Dios me escogió. Amén. Y es un lugar que tratamos los diáconos y todos de tenerlo lo más consagrado. Porque no es un lugar del hombre, no es un lugar para estar jugando. Es un lugar que queremos que la presencia del Espíritu Santo haga algo en nosotros. Amén. Y en eso nosotros le damos las gracias, le damos la gloria, le damos la honra. Porque cuando usted entre por aquellas puertas, como dijo su siervo el profeta Nehemías, que la gente de afuera, que cuando los vea a ustedes, vea el carácter del Señor Jesucristo. No vea, y si el profeta nos dijo que diéramos ver la gente, mira el carácter, significa que no es mi carácter, ni es su carácter, sino el carácter del Señor Jesucristo. Lamentablemente yo miro esta noche y veo distintos caracteres, o sea, distintas expresiones. Amén. Pero que ojalá en su alma esté un solo carácter. Amén. Hay carácter más agrio, se nota en la cara, menos sonriente, menos alegre. Otro tiene un carácter que no le saca ni una risa ni. Amén. Nosotros le decíamos al hermano José Tuar, aquí porque era tan serio, le decíamos sonrisa león en aquellos años, porque era serio. No le sacaban una risa. Y usted viene aquí, viene a alegrarse, mi hermano. ¿Cuánto viene creyendo que ante el Dios de la gloria no debe haber peso? Y si hay algo que le redarguye, usted decirle, Señor, he venido para que tú lo cambies. Porque yo no lo puedo cambiarlo, pero tú lo puedes cambiar. Amén. Y en eso solo le damos gracias. Porque usted tiene que saber y tiene que conocer la Biblia, conocer la Escritura, que nosotros no podemos cambiar. Pero Dios nos puede cambiar. Amén. Dios sabe que a veces nosotros por cualquier cosita nos encrespamos. O se nos sube la leche. Pero Dios lo sabe. Y usted viene aquí, no con ese carácter de afuera cuando nos encrespamos. Viene diciendo, Señor, realmente reconozco que yo me encrespo. Reconozco que mi esposa cuando me pide plata me enojo. Amén. Es lo más común, que la esposa nos pida plata. Hoy día mi esposa me pidió plata en la mañana y yo le dije, no tengo para darte porque tengo que ir al correo, entregar encomiendas. Después de vuelta le di algo. Ya hasta fin de mes, le faltó plata para fin de mes. ¿Eh? Entonces, no nos gusta que nos piden nosotros. Pero nos gusta comernos. Nos gusta servirnos. Pero cuando nos piden, no nos gusta. Entonces Dios nos ayuda a nosotros. Dios sea bajando. Dios sea guiándonos.
No importa el carácter que tuvimos hoy día, pero ahora que venimos para que el Señor lo saque de nosotros. Porque yo no quiero ser como el mundo. Quiero ser de acuerdo a la palabra. Y hemos estado mirando estos últimos días por 5 o 6 reuniones. Quizá a usted les pueda parecer un poquito majadero, pero lo que Dios me ha movido, mi hermano, a que nosotros sepamos, mi hermano, y tengamos discernimiento en nuestros corazones, que venimos a este lugar a presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Porque realmente que vengamos trabajados, cansados, trabajados, agotados, quizá algunos transpirando, pero venimos aquí a demostrarle a Dios que lo amamos. Quizá una hermana o una hermana, quizá debido a la escuela, tiene que estar mudando a los niños, cambiándole ropa, llevando a la escuela, ir a buscarlo y luego venir aquí y estar a la hora. Entonces eso es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No todos tienen la misma expresión, pero yo recién estaba viendo a mi hijo que venía del centro, venía con su espalda mojada para llegar a la hora, cansado. Mi hermano, entonces los vemos así como algunos pueden llegar transpirados, quizás agotados, quizás esperando una camita nomás. Pero estamos aquí demostrándole a Dios que lo amamos. Dios quiere ver que por sobre nuestras flaquezas o por sobre nuestras pruebas, nosotros no estamos mirando las pruebas. Hoy día un ministro pidió oración por su iglesia porque está pasando prueba. Y resulta que Dios nos hace pasar por prueba para que no pedirlas que las termine, dice el profeta en un mensaje, sino que Dios ayúdame a pasar la prueba. Las pruebas no son para ir a orar a Dios, termina la Señora y no quiero más pruebas. No, Dios sabe las pruebas que nos va a dar. Lo importante es que cuando venga la prueba, usted y yo sepamos pararnos. Sepamos decirle, Señor, tú la diste, tú la terminarás. Amén. Pero mientras me tenga en este periodo de prueba, en este periodo, en esta encrucijada, mientras me tenga en pleito con mi esposa, o me tenga en pleito con la hermana, o con el hermano, o con el patrón, ayúdame a pasarla. Para que cuando yo lo mire bien, no lo mire enojado. Yo al hermano Jorge aquí, a veces le he dicho algunas cosas duras. ¿No es cierto, hermano Jorge? Yo lo veo después. Y le dije un día, ¿cuándo bajas de comprar cacharro? ¿Ah? Y me miró, se le cambió el rostro. Pero no me dijo ninguna cosa. Uno mira, observa. ¿Ah? Y la persona sabe que por dentro no le causa bien eso. Y dígame usted si él, con sus cacharritos que ha comprado, ha ganado sus pesos. Amén. Y eso es fuerte. Lo único que no tiene espacio donde colocarlo. Es demasiado osado, digo yo. Yo no lo haría. ¿Ah? Pero él tiene esa costumbre, ¿ve? Es su manera de ser. Y gana su platita. Hay personas que pueden ganar 100 mil pesos en un vehículo, 50, pero ya es plata. Es su manera de ver el negocio. Son negociantes. Y el negociante nunca va a perder, hermano. Amén. Aunque cobre barato, mijito, pero siempre está ganando. Amén. No va a ser un negociante como los ricos que cobran 100 o el 200% o el 300%. Pero uno siempre está buscándole un 40%, un 30%, un 50%. Y en algunas cosas puede que le quede un poquito más. No lo sé. Pero mi hermano ha sabido soportarme. Amén.
Y entonces para él es una prueba que yo le diga eso. Y dirá, ¿qué se cree ese hermano Flores? Amén. Pero con todo, él no ha dejado de congregarse. Amén. Lo he visto con la cara larga, ¿no es cierto? Lo he observado, lo he mirado. Pero con todo, mi hermano, aunque la batalla es dura, amén, eso es lo que ojalá cada hermano, cada hermana, podamos soportarnos el uno al otro. Que aunque veamos que la batalla es dura, pero en Cristo la vamos a ganarla. Amén. Porque no estamos mirando nuestras batallas, estamos mirando las batallas con Cristo, que tenemos que ganarla. Y si Dios tiene que sacarnos carácter, no va a sacar carácter. Amén. Por ejemplo, ve en el casamiento de mi hermana Magali, de mi hermana Génesis Medina, estuvo cocinando a mi hermana Cintia, aguántese ahora, hermana, y mi hermana Rosa, y casi el 90% de los hermanos andaban con colitis. A ver, y yo le digo a un hermano, ¿y andas bien tu hermano? Por el hermano Guillermo, sí, me dijo. Y cuando de repente yo le digo esas palabras, ya no soportó más, tuve que ir corriendo. Y después, apurado, llegó en el auto, le vino al otro día, al hermano Iván también. ¿Y de quién he preguntado, mi hermano? Mi esposo toda la noche. Y así. Así que fue buen casamiento. Amén. Para soportarnos. Amén. No estoy hablando lo negativo, amén, estoy hablando lo positivo. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que cayó mal? ¿Qué fue lo que quedó mal cocido? ¿Qué fue lo que estaba añejo? Algo tiene que haber estado muy mal. Amén. Porque no puede ser que el 90% se enferme el estómago. Bueno, yo no me enfermé, hermano. Doy gracias a Dios. Amén. Así que le damos gloria y honra. Pero para el otro 90% del hermano, dirá, ¿qué se cree esa hermana Cintia? Y esa hermana Rosa, ¿qué cosa? ¿Cómo lo cocinaría? Va, va, va. Y quizás por dentro, ¿cómo hierve el otro? Ahora, no me digan que no es así, pues, hermano. Entonces, es una prueba. Es una batalla. La comida estaba rica. Estaba rico la entrada. Estaba rico el otro. Estaba rica hasta la carne. Yo comí, no, hasta ahí me llegué. Postre ni torta no comí. Pero quiero decirle que hasta ahí estaba todo rico y que algunos se enfermaron. Entonces, cuando yo me vi que me hinché, tomé medio vaso de limón, fue un paentro. Amén. Y se acabó el problema. Si me iba a caer mal o no, yo no lo sé. Le vamos a dar gracias al limón. Al santo limón. Amén. Pero para los demás hermanos que estamos aquí, es una prueba que debemos amarnos. Amén. No enojarnos. Amén. Amén. Porque sabemos que decía estos días, nuestros hermanos brasileños nos estaban vendiendo carne descompuesta y empabonada y llegando aquí a Chile. Y los problemas que causa colitis, diarrea, descomposición, vómitos, fiebre alta y más encima también hasta cálculos renales. Es terrible. Por eso que ojalá Dios nos ayude a todos en el día que estamos viviendo, que sabemos que todas partes del mundo están vendiendo cosas contaminadas, nos ayude más a orar, por lo menos. Amén. La oración cambia todas las cosas. La oración es la que suple todas nuestras necesidades. Y bueno, es que si hace nos va colitis y nos da cosas así, bueno, significa que estamos un poco glotones, ¿no? Amén. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios rico y grande en misericordia. Yo espero que Dios le sea ayudándole. Y cuando venimos a adorarle a este lugar y vemos, y quizás un hermano de los que se enfermó, mira a la hermana Cintia y mira a la hermana Rosa,
y quizás no lo pueden pasar muy bien. Y bueno, aquí estamos mirándolos cara a cara. Amén. Y no es para que nos enojemos. Amén. No es para que no nos saludemos. No es para que nos dejemos de darle la mano, ni abrazarnos. Toda prueba viene en la iglesia para que Dios cambie nuestros caracteres. Amén. Aquí en la iglesia sabía que a veces hermanas empiezan comentarios, otro comentario, y después ni se saludan. Y eso, y una dice, le echa culpa a la otra y la otra a la otra, y no se dan ni cuenta que el diablo se mete en el medio. En cambio, si esa hermana tuviera el Espíritu Santo, vencería, se pararía y saldría a la calle o a la entrada y saludaría a la hermana, aunque le haya hablado lo que le haya hablado, y le daría un abrazo y un beso. No, si ella no me saluda, yo no la saludo. Si ella no viene donde mí, yo no voy. Ese es el mismo diablo. ¿Y sabe lo que sucede con eso? Que nuestra adoración, se debilita. Y estamos sentados, pero no estamos adorando. Estamos más adorando a Pichiñuco, como decía el hermano Tapia. Estamos más adorando a la mente. Estamos adorando la idolatría de la amargura. Y somos verdaderos idólatras de la amargura. Si me cambia el mensaje, me perdonen. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Ahí debemos estar sentados aquí y estamos idolatrando y somos ídolos de la amargura. Se puso bueno esta cosa. Amén. Amén. Usted dice, yo no soy idólatra. ¿Y cómo usted, por la amargura o por el comentario de alguien, ya no la saluda? Y luego esa hermana o ese hermano dice, ya no voy más a reunión, hermano, porque la hermana no me saluda, el hermano no me mira. Mire usted cómo comienza el diablo. Y dice, no, si yo soy creyente, pero es una adoradora de ídolo. Porque no aprende a vencer. Vencer es obtener una victoria. Que yo tengo que vencerme a mí mismo. En otras palabras, significa morir a sí mismo. Morir a mi orgullo. Morir a mi vanidad. Para que él crezca. Entonces, en la iglesia del Dios viviente, hay veces, como decimos nosotros, hay muchos, ¿cómo le llamamos, mi hermano? Que tiempo atrás lo llamaba, tenía un nombre. Hay muchos grupos sicilianos. ¿Cómo se dice el nombre? Clanes. Hay clanes de amargura. Hay clanes de la pechita, la cochota, y que son tres o cuatro y de ahí no salen, de su círculo. No se mete nadie más. Misericordia, rey. Y salen afuera y se juntan y olvídense de los demás. Ellas son la única. Son clanes sicilianos. Y eso afecta en la adoración. Amén.
Eso afecta cuando se va a orar por un enfermo. Cualquier problema que haya en la iglesia, cualquier problema que haya en manos, afecta la adoración. Porque aquí debemos estar unánimes. Este lugar que Dios nos ha dado, es un lugar que Dios nos ha dado, que venimos a adorarle a Él. No venimos a adorar la amargura. Amén. Y dice el profeta en los mensajes, dice, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, y ahora usted, hermana o hermano, con quien tenga problemas, vaya y pídale perdón. Pero a veces vence más la vergüenza. El ídolo de la vergüenza. El ídolo, ¿qué van a decir los hermanos diáconos cuando me vean que voy a pedirle perdón a un hermano? Vence más ese ídolo. Y recuerde que estamos aquí esta mañana, esta noche, estamos esta noche aquí, mi hermano, para ser libres. ¿Cuánto necesita? Dice, hermano, yo no estoy enfermo, hermano, pero está ahí enfermo de amargura. Amén. Yo no estoy enfermo, hermano, pero está ahí enferma de tu clan. No se puede meter nadie a tu clan ahí. Entonces yo creo que los diáconos van a tener que anotarme ahora, de aquí en adelante. Van a salir para afuera, van a mirar los clanes que se forman. Amén. Y me darán los nombres. Amén, amén. Como le dije a los hermanos, me traen los nombres también a mí, de aquí se los quiero dar, los que se enojan y dejan el vehículo donde quieren. Amén. Porque hay hermanos que también se enojan. Eso es, Padre. Amén. No les gusta que le ordenen su vehículo. Tráigame los nombres. Porque también eso es un demonio. No sabe usted lo que cuesta comprar un terreno para que el vecino, nuestro vecino, no nos moleste. Entonces yo no gastaría 28 millones ni 35 millones en un terreno, mi hermano, para que usted se enoje por cualquier cosa. Ese es un demonio. El carácter que tenemos, mi hermano. Adoramos más el Dios del carácter que el Dios del carácter del Señor Jesucristo. Que el carácter del Señor es para humillarnos. Así que ya lo saben, hermano, los hermanos que tienen vehículo y los que están encargados, ellos me van a dar su nombre, su placa, para yo decirlo de aquí, mi hermano. Querían pasarlo por el data show. Le dije, no, démelo a mí, yo se los doy. Porque esos demonios tenemos que vencerlos. Y los demonios afuera que se colocan, esos grupitos, esos clanes, y que se colocan a conversar y no saludan a nadie, los diáconos deben vigilar mi símbolo. Amén. Aquí venimos a adorarle. Aquí venimos a amarnos. Aquí venimos a vencer nuestros demonios. Amén. Y yo sé que aquí hay clanes y impiden la oración, impiden la sanidad. Amén. Sé que una no le gusta humillarse, no le gusta reconocer, no le gusta vencer. Y yo digo, ¿qué clase de Espíritu Santo tiene? El diablo siempre es rebelde. El diablo es testarudo. El diablo es enojón. Nunca al diablo le gusta reconocer.
ustedes van a ver la escritura, y se les ha tocado miles de veces aquí la escritura. Caín bajó al mismo Dios de la gloria a hablarle, a predicarle que el pecado estaba a la puerta. Todavía no caía. El pecado está a la puerta, Caín. Con todo, después fue, mató a su hermano. Caín, Caín. Todavía estaba mintiendo. Nunca reconoce. Un hijo del diablo nunca reconoce. Un hijo del diablo nunca reconoce que falló. Y así veo aquí en esta iglesia algunos más cargados a la oración diabólica que a la oración del Espíritu Santo. Y queremos romper eso, mi hermano. Amén. Amén. Si no, me voy a ver obligado a hacer fila ahí. Van saliendo, van saludándolo a todos y se van colocando la fila. No importa a dónde lleguemos, mi hermano. Si siguen los clanes, los vamos a ver obligados. Amén, amén. 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dijo su siervo profeta: si usted tiene algo que conversar con un hermano, invítelo a la casa. Pero cuando salimos, nos debemos saludar todos. No es para conversar. Amén. Si ya saludó a todos los hermanos, entonces se puede poner a conversar. Pero si no lo ha saludado. Entonces, otra queja que tengo. El padre dice: yo me tengo que ir al tiro. Y de repente dejan el auto parado ahí y empiezan a conversar. Y es de taco. La chía. Oh, Dios nos ayude. Que tenemos que reconocer al demonio que nos sigue. Y recuerde que nosotros vinimos a adorarle. ¿Qué decía aquí el salmista, mi hermano? Dice: venid. El Salmo 95. ¿Cuántos desean sanidad esta noche? Ya yo estos días ya voy a ir de vacaciones, hermano. Así que van a tener más conmigo unos días. Amén. Pero mire, dice el Salmo 95. Venid. ¿Cuántos han venido correcto esta noche? Es una ordenanza. Venid, aclamemos. ¿Cuántos dicen amén? Alegremente a Jehová. Que el devocionalista ni los músicos no se esfuercen en sacarle un amén a usted. Un canto, una alabanza. Amén. Y que cuando se esté cantando, usted no se ponga a gritar, pues, mi hermano. Estamos todos adorándole. Amén. Y cuando estamos todos adorando, no es para que usted tenga la boca cerrada, pues. Yo creo que puede cantar. No sea cómodo, ¿ah? Que cante el hermano, yo no canto. Si puede, aquí no importa cómo cante. Dios no está mirando que tú tengas buena voz, que no tengas más. No, Dios quiere que cante alegremente. Cantes bien o cantes mal, aquí nadie te va a decir nada. Amén. Un ministro me dijo un día a mí: mejor, hermano Flores, no cante más. Yo sigo cantando igual. Yo no, si él canta bien, bueno, yo sigo cantando igual. Yo no estoy cantándole al hombre. Yo estoy cantándole al Dios que hizo un cambio en mi vida. Usted cuando canta, usted canta con entendimiento. Usted canta con alegría. Porque usted sabe de dónde Dios lo sacó. Dice: venid,
aclamemos alegremente a Jehová. Amén. Cantemos con júbilo, con alegría, con gozo, a la roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca de su salvación? Jesucristo. Que usted y yo estábamos perdidos y Dios bajó y nos reveló. Que usted y yo no teníamos ni idea de esto, pero Dios bajó y abrió mi entendimiento. Amén. Cantemos con júbilo. Ah, que el hermano alabe. ¿Qué importa que el hermano lo critique? Si usted viene a adorarle. Amén. Oh, dígame amén esta noche. Oh, Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde. A mí la única vez que me dio vergüenza fue cuando iba cantando con dos bocinas y aquí adelante, entrando por la cuadra donde yo estaba recién viviendo, por la calle Los Copigües. Y dije, yo pasamos por ahí con todo el grupo de coristas y el punto de predicación, y me tocó a mí de adelante, hermano. Pero hay que vencer. Amén. Hay que vencer. Yo creo que a muchos que le falta un punto de predicación, hermano. Sacarlo allá afuera, a la esquina, hacerlo cantar, mi hermano. Porque aquí tienen vergüenza. Y aquí nadie lo va a criticarlo. El más callado. Ya, hermano, diga un texto. Y le pasa el micrófono. Amén. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce, está obligado a hablar. Puede que alguna gente aquí somos cobardes acá adentro y a veces nos creemos valientes allá afuera. Amén. Dios nos ayude, mi hermano. Hay muchas personas. Imagínese usted que venga en el metro. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos creen en la guianza del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en usted? Yo te pregunto esta noche, si el Espíritu Santo está en ti, está en mí, y Dios te, y vienes tú en el metro, y en el metro Dios te dice, predica aquí mi palabra, testifica. Testifica aquí lo que yo he hecho contigo. ¿Usted cree que hay un Espíritu Santo ahí? Y usted puede pararse ahí, decirle, señores del metro, todas las personas que van presentes, me van a perdonar, pero Dios me ha dicho que le hable. Yo creo que el más callado, Dios lo puede hacer hablar ahí. En vez de ir mirando a las mujeres, y mirando esto, ¿y qué es ahí está el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen en la guianza del Espíritu Santo? ¿Qué si el Espíritu Santo de repente te hace, párate aquí? Quédate parado ahí. Seguro, Rey. ¿Usted está obedeciendo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quizás ya media hora parado ahí. ¿Y qué culpa tengo si Dios está obedeciendo? Eso es lo que nos falta a nosotros. Es la obediencia al Espíritu Santo. Que tenemos que lograr ver que hay uno que nos sacó. A ustedes quizás les parece chiste, les puede parecer risa. Tenía 17 años cuando el Espíritu Santo me hizo pedir permiso al director del liceo. Le dije, yo me quiero retirar porque sentí algo de Dios. Y luego llegué a una cierta calle y dijo el Espíritu Santo, párate aquí. Y ahí me paré. Yo no sabía que era el Espíritu Santo. Y me quedé parado. Sentí que me parara y me paré. Amén. Y para ustedes les causa risa, les pasa. Pero ahí estaba esperando a la niña con la que estaba pololeando. Y ahí venía caminando con un joven.
La miré, la observé, la dije que siguiera. Ve que Dios sabe mejor. No me enojé, ni me dieron ganas de pegarle. Ahí parado. ¿Y cuánto más ahora? Si estamos hablando allá, que yo estoy está en el mundo. Y ahora que decimos que tenemos la palabra. Y a veces ahora estamos más cobardes que antes. Amén. Por eso es que nuestra adoración aquí eso es fome. Es porque el adorador no es el hermano, es usted el fome. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Porque usted es un adorador. Dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Yo veo el video en la casa, lo veo todo y veo que todos nos cantan. Amén. Veo que algunos con su boca cerrada nomás. No cantan, otros ni aplauden, ni levantan la mano. Y cuando la Biblia nos dice, cantemos con júbilo, alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dice el verso 2, lleguémonos ante su presencia. Aquí estamos viniendo, todos venimos esta noche para estar en la presencia del Señor. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Quiere decir, mi hermano, como dijo su siervo el profeta, desde que usted salió del hogar, ya viene adorando. El hermano que viene del trabajo, viene adorando el trabajo. No quiere que nada lo saque. Porque quiere llegar aquí, mi hermano, como dice la Biblia. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Que no venga el matrimonio peleando, que no venga peleando con el vecino, que peleando con la gente que lo mete en la micro. Que venga adorando. La adoración no puede ser más grande que la que tenemos en la casa, que la que se manifiesta aquí. Significa que si el culto en la casa no es bueno, este no va a ser bueno tampoco. Significa que si usted vive peleando la casa, aquí también vive peleando. Significa que si la casa vive llena de amargura, aquí también con cualquiera se va a enojar. Significa que si la casa se enoja con el perro, aquí también se enoja con cualquiera, hermano. Porque ese demonio lo lleva por dentro. Hay un Dios que te puede sanar esta noche. Amén. 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 Lleguemos. Amén. Ante su presencia con alabanza. Significa que cuando tú entras por aquellas puertas, vienes gozoso. Vienes contento. Vienes alegre de saber que estás aquí venciendo. De saber que has venido ante su presencia y te vas a ir mejor que como llegaste. Amén. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Amén. Porque Jehová es Dios grande. Y rey grande sobre todos los dioses. Sobre el Dios de la amargura, sobre el Dios del enojo, sobre el Dios de la... Amén. Gloria. Amén. Entonces estamos aquí esta noche dándole gracias. Porque Él es Dios grande sobre todos los dioses. Porque cuando tú le aclamas a Él
y llega a tu presencia con cántico, todo ese peso se va, mi hermano. Todos esos diablos que venían molestándolo ya han vencido. Amén. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. El hecho de que tú vayas a orar, no importa cuánto demonio te atormente, el hecho de que tú digas: Señor, vengo a orar bajo el nombre del Señor Jesucristo, todo sale. Amén. Y he venido esta noche para que tú me des gracia para ser un vencedor. Amén. Estaba terminando las bancas en el año 74-75, a entrada del 75, en cisterna, o sea, perdón, en La Palmilla, pasaje Fuente Rabia. Y el diablo, era como a las 2 de la mañana, estaba terminando, y el diablo me dice: mira que soy Gil, soy el único que está trabajando. Mira, todos están durmiendo, todos están en la casa, estáis solo. Y vino, me fui a orar. Y vino como un panal de abeja. La cantidad de demonios, mi hermano. Y no pude seguir orando. Me fui a la sala de llanto, que habíamos hecho en unas tablas que estaban puestas. Me tiré a dormir ahí. Y siguió el diablo molestando. Era como un panal de abeja. Una cantidad de voces, mi hermano. Impresionante. Y cuando de repente, mi hermano, algo sucedió. Una voz salió. Yo estaba viéndola, escuchándola. Salió dentro de mí. Y esa voz le dijo: diablo, si tú hubieras muerto y resucitado, a ti te serviría. Pero uno que murió y resucitó. Y ese fue el Señor Jesucristo. Hermano, fue como, todo esa presión. Pero el diablo quiere atormentarte. Él es el único que está trabajando. Él es el único que no ha ido a tu casa. Y mi casa la había dejado sin alimento. La dejé abandonada. El diablo quiere buscarle por todos lados. Pero Dios se para. Dios el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por eso que yo digo esta tarde, no hay mejor lugar que trabajarle al Señor Jesucristo. Él nunca nos va a desamparar. No importa que tú trabajes solo, mi hermano. Y que hayan 400 parados, no importa, déjalo. Olvídate, pero trabaja tú contento. Hay mucha gente que no puede trabajar solo. Amén. Como hay muchos que no pueden orar solos. Amén. Oh, Dios le sea ayudándole. Dios es Dios vencedor. Amén. ¿Ve? Dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. No hay Dios de este mundo que te vaya a vencer. Porque vas a la Biblia y vas a encontrar, dice, que mayor que el que está en vosotros. Mayor que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, ¿lo cree? Mayor. No importa cuán grandes sean los demonios, es mayor Dios, mi hermano. No importa cuán grande sea el hechicero, tú eres mayor. Puede que en un momento dado la presión que tenga el otro individuo sea fuerte y tu carne quizás se pueda apretar, pueda tiritar, pero recuerda que ahí adentro hay uno mayor. Amén. Por eso que hay un corito que mayor es el que está en vosotros. Mayor es el que está en vosotros. Amén.
No hay ni un demonio que sea mayor que el Espíritu Santo. ¿No lo creen mucho aquí? No hay ni un demonio que sea mayor que el Espíritu Santo. Porque ese endemoniado gadareno tenía 2000 demonios. Y cuando él preguntó por el nombre, los demonios hablaron. El dominio estaba completo de ese hombre. Ya no era él hablando, eran los demonios hablando por él. Y los demonios dijeron: ¿por qué has venido antes de tiempo? O sea, esos demonios sabían que tenía que ir un tiempo que Dios lo iba a sacarlo. Amén. Un creyente predestinado, no importa los demonios que tenga, llegará un día que Dios lo va a sacar todo. Amén. Por eso que ven ese joven endemoniado, desnudo, y luego lo ven arropadito, ya listo para la cena. 2000 demonios salieron. Y ellos pidieron no quedar solos. Mira, Señor, hay chanchos, podemos meternos ahí, claro. Ni los chanchos lo aguantaron. Los chanchos no soportaron un demonio. Y tú a veces puedes tener 5. La amargura es un demonio. La vanidad es un demonio. La soberbia es un demonio. La idolatría es un demonio. Mujeriego es un demonio. El adulterio es un demonio. La fornicación es un demonio. La vanidad es un demonio. Ya tenemos miles de demonios. Y los chanchos no aguantan uno. El hermano Mario Quipayán, que está en Tres Pinos, es pastor hasta el día de hoy. Yo estaba en su iglesia. Un día la gente de la zona, a un endemoniado, lo llevaron a todos los lugares y nadie pudo sacar los demonios que había en esa persona. Y lo tenían ya encerrado, nadie permitía que entrara. Y llegaron donde los hermanos. Los hermanos fueron, entraron, y ese demonio se quedó quieto, y oraron. Y luego dice que esos demonios que estaban, se metió en un gato, y salió corriendo el gato y reventó en el aire. Eso sucedió ahora. Quizás fue al año 70, al 80, 90, no le he preguntado al hermano Mario. Pero un gato no soportó los demonios. Y eso que un gato es híbrido. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Y el cuerpo, ¿cómo puede soportar 2000 demonios? ¿Y cómo usted puede soportar 5 demonios? Oh, Dios lo saque. Dios saque el demonio de la indiferencia. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que estos cultos de sanidad que hemos tenido es porque todos necesitamos sanidad divina. Amén. Y Dios quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Ya voy a estar terminando porque ya no voy a leerles nada. ¿Ve? Porque Jehová es Dios grande. Amén. Y rey grande sobre todos los dioses. Amén.
Porque en su mano, mire, están las profundidades de la tierra. Y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Entonces, si estamos adorando a ese Dios, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos. Dice bien clarito, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. No, a mí no me obliga a nadie a arrodillarme, ¿no? Y Dios dice que no arrodillemos. Mira el soberbio. Amén. El hombre de por sí es soberbio. No, yo no me arrodillo ante nada. Pero aquí dice bien clarito. Arrodillémonos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Quién me formó en el vientre? ¿Quién te formó a ti en el vientre? ¿Quién fue el que te cuidó ahí? No importa del padre o la madre que venga, pero hay alguien que te cuidó ahí. Y yo creo que ese fue el que nos predestinó. El que nos dio un destino anticipado. No importa por el concurso de papá o de mamá que hemos venido, pero Dios ahí nos cuidó, mi hermano. Que algunos que han venido por buena familia, no tengo nada que decirle, mi hermano. Gloria a Dios por ello. Pero algunos han venido de mala familia. Y podemos decir, Dios nos cuidó. Dios nos protegió. Si usted viene por buena familia, dele gracias, mi hermano. Pero yo no vengo de buena familia. Amén. Todos pandilleros, cuchilleros. Uf, ¿cuál de más? Amén. Adúlteros. Pero Dios me cuidó. ¿Te ha cuidado Dios a ti? Entonces, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque yo soy Jehová, tu sanador, que te formé en el vientre. Y le dijo una cosa más al profeta. Y mi embrión vieron tus ojos. Amén. Oh, debo estar contento. Que hoy día, ya siendo grandototes, podamos darle a Él, mi hermano. Podemos decirle gracias, Padre. Gracias te doy, Señor. Póngase de pie, mi hermano. No vamos a seguir más predicando, mi hermano. Quiero ver su expresión de gratitud, mi hermano. Quiero ver su expresión de estar contento, de estar alegre. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Oh, cuánto le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza. Aleluya. Alábele, alábele. Si llegó derrotado, váyase contento. Amén. Amén. Gloria. Alabado sea tu nombre. Amén. Si mientras tanto tenemos los ojos cerrados, tuviera algo usted contra una hermana, un hermano, párese ahí, vaya, vaya usted, mi hermana, vaya usted, mi hermano, y pídale perdón a mi hermano por su comportamiento. Pídale perdón por su mal trato, por sus malas palabras. Oh, ven, Señor Jesús. Sanidad venga a tu pueblo, Padre.
Aleluya. Amén. Gracias, gracias. No deje que nada ni nada lo derrote esta noche. Somos más que vencedores. Cuando el Señor Jesús vino caminando, ya aquellos demonios estaban temblando, porque sabían que su tiempo se había terminado. Aunque tú viniste antes del tiempo que le había determinado, Señor, yo te pido una cosa: ven tú antes del tiempo, Padre, y saca todo demonio que me atormenta, todo demonio que me tiene apretado, Padre, todo demonio de vanidad, de idolatría, de malos comentarios, de lengua larga, sácalo de mí, Padre. Sácalo de mí, Señor, porque esos demonios están atormentando tu oración. Esos demonios están atormentando que yo calme a ti con júbilo, con alegría, con gozo. Señor, te amamos, te bendecimos. Aleluya. Alábele, mi hermano. Alábele, mi hermano. Aleluya. Oh, que te sea un día de victoria. Aleluya. Amén. Gloria. Oh, dame sabiduría para adorarte, Padre. Dame inteligencia para cantarte, Señor. Esta noche estoy aquí ante tu presencia, derrotando todo enemigo, toda hueste satánica que me ha tenido cautivado. Sácalo de mí, Señor. Desenréame, Padre. Oh, vísteme, Padre, con la vestidura del Espíritu Santo. Oh, gloria. Gracias. Gracias. Amén. Gracias. Oh, aleluya. Amén, amén, amén. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Derrote cada enemigo, mi hermano. Aleluya. No ha sido llamado usted para que irse al infierno. Hemos sido llamados para ser raptados. Oh, gracias. Aleluya. No hemos sido llamados para vivir peleando. Hemos sido llamados para vencer, Padre. Que hayan palabras de alegría, de contentamiento. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Aleluya. 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 Gracias, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Alabado sea tu nombre.
Aleluya. Cantemos, mi hermano, mientras mi hermano sigue adorando. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Y el poder que me renueva.
gracias por tu palabra preciosa. Vinimos, Señor, para ser alimentados de ti en esta tarde. Vinimos para ser corregidos por tu palabra, Señor, y en lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Señor, permítele a tu palabra anidarse en nuestros corazones, allí en lo profundo de nuestra alma, Señor, porque necesitamos ser guiados por ti. Queremos sentir ese silbo apacible, Señor. Queremos sentir esa guianza tuya, bondadoso Dios, como tu palabra nos decía hoy. Señor, permítenos ser obedientes a tu palabra, hacedores de tu palabra, no tan solos habladores de tu palabra. Señor, queremos ser creyentes reales y verdaderos, creyentes llenos con tu Espíritu Santo, Señor. Cuando tu Espíritu Santo esté gobernando cada corazón, cada alma, llegaremos a ser esos hijos tuyos, Señor, obedientes, creyendo todo, Señor, mansos y humildes, Señor, con la naturaleza de un cordero caminando en cada uno de nosotros. Cuando la naturaleza del cordero está en los creyentes, allí la paloma del Espíritu Santo, dice tu siervo, puede guiarlos al Calvario. Señor, y en lo que deseamos cada uno de nosotros ser guiados por la paloma de tu Espíritu, Señor, danos la naturaleza de cordero, bondadoso Señor. Ese es nuestro deseo en esta noche. Para eso es que sale tu palabra, Señor, para transformar vidas, para cambiarnos a cada uno de nosotros. Es el deseo en lo profundo. Queremos ser reales y verdaderos creyentes. Queremos sentir tu guianza. Queremos sentir tus caricias, Señor. Y hemos venido para eso en esta noche. Gracias te da mi corazón, Señor, porque tú me has hablado en esta tarde. Tu pueblo se goza, Señor, ante la corrección a través de tu palabra, ante las bendiciones que caen directo del cielo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias, Señor amado. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, al retirarnos de este lugar, nos vamos gozosos, Señor, contentos, felices, porque tú nos has hablado, porque creemos que hemos estado en tu presencia. Has usado grandemente a tu siervo, Señor. Hemos sido corregidos, hemos sido enseñados, Señor. ¿Qué más podríamos pedir, Señor, en esta noche? Es una noche preciosa para nuestras almas, para nuestras vidas. Nos vamos con gozo y gratitud en cada corazón. Y donde quiera que vayamos, Señor, permítenos ser verdaderos adoradores, verdaderos creyentes de tu palabra, Señor. Y estemos creyendo que tú sacarás todo lo malo que aún queda en cada uno de nosotros. Así estamos confiando en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya. Dele un gran aplauso al Señor. Él lo merece. Él está aquí. Él vino para hablarnos. Y Él desea cambiarnos a través de su preciosa palabra. Gloria a Dios para siempre. Cantamos una alabanza que nuestros hermanos tengan. Gloria a Dios. Tiene dificultad de vencer. Yeah.
bendición.